principalmente el programa de educación para adultos. Necesitamos que todos los niños de Colombia lleguen al aula de clase. Escogimos Tunja, en particular por la estrategia que han desarrollado, porque tenemos una tasa de cobertura alta, pero todavía tenemos que seguirla subiendo. Sabíamos que teníamos niños fuera del aula de clase y por eso decidimos venir acá, venir a un lugar que es cercano a Bogotá, que tiene índices maravillosos en calidad, pero que por supuesto también tenemos que seguir trabajando en temas de cobertura. Todos los años y a través de las zonas de orientación escolar, las personas que están ahí, hemos identificado esos casos, estamos tras de ellos y hoy hemos escolarizado 44 niños.